y Shane McMahon. Hizo cosas maravillosas dentro de WWE, fue campeón europeo, campeón de la lucha violenta. Y tiene grandes victorias sobre Big Show, Shawn Michaels, Mick Foley y lo dije antes, su propio padre, el señor McMahon. Hablando más, el Undertaker prepara el tacho. Y ahora viene lo mejor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Será que le fallan las piernas y no sube? Está más que preparado físicamente hablando Shane McMahon. Ah, bueno, ahí va. A esa distancia, amigos. Y esto puede ¡Tengo ser Shane! Se alista, se prepara Shane McMahon. ¡De costa a costa! ¡Va, vuela! ¡Oh! El golpe del pan no solamente sobre el tacho y el Undertaker, pero el golpe que sufre el mismo al caer sobre la lona. ¿Cómo se sacrifica Shane McMahon? El universo tiene que sentir un gran dolor por lo que está viendo. Señoras y señores, este hombre, el Undertaker, que desde el año 1991 en WrestleMania 7 ha conseguido algo maravilloso en este evento llamado WrestleMania. Quizás ya que existir de WrestleMania esta misma noche y la gente preguntó por Shane McMahon. Por favor, el respeto. Uno, dos, por poquito. Para quitárselo de encima. No quiero ni pensarlo, Marcelo. Claro, tiene que quitárselo de alguna manera, es lo que se me ocurre. Y sigue apretando Shane McMahon. Y va a tener que hacerlo pronto porque comienza a perder el aire, la respiración. Mira cómo soporta Castillo, Undertaker, es increíble. Y la fuerza del brazo derecho de Shane McMahon. Y brinca. Para el brazo de Castillo, que sigue él. A Shane McMahon. Tenía que quitárselo como fuera, tenía que quitárselo como fuera de encima, te lo estaba diciendo. ¡Qué horrible! Desesperadamente, pero tenía que hacerlo. Era el último recurso que le quedaba. Claro, se le estaba haciendo tarde el Undertaker. Y sin aire, además, que no tenía más aires para actuar. Tenía que hacerlo por instinto. Y fue lo que usó, todo el instinto que siempre ha mostrado en esta clase de luchas. Esto es tremendo. Y ahora, Shane McMahon tratando de ponerse de pie. Shane McMahon, todavía dormido. Qué madrazo. Qué putazo. Está buscando algo. Oh, amigos, cargando la dichosa caja de herramientas y tiene que pesar mucho, mira. La madre. ¿Tú oíste eso? ¡Qué golpe horrible! ¿Tú oíste eso, Carlos? No, 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 esto ya es el acabose. ¡Carlos! ¿Qué rayos hay en esa caja de herramientas? ¿Qué queda del Undertaker luego de ese golpe? Y no queda mucho más de Shane McMahon. Horrible, tremendo. Y yo sigo pensando que la industria puede cambiar frente a nuestros propios ojos en un segundo. Otra, güey. Ahí te va la otra, puto. La que sigue, perro. La madre. ¿Por qué despiadado? Ha sido Shane McMahon. Bueno, pero tiene que ser así. Contra Andrew, no tienes que hacer así. No, no, no. Años y quiere apoderarse de todo, obviamente que tiene que hacerlo. No atina por ese pie el Undertaker en este momento, amigos. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Porque mira hacia arriba, dime. No, mami, se va a subir. Porque no, mira hacia arriba. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero no. No, mami. No, 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 que no lo haga, es muy arriesgado. Si es lo que yo pienso que va a hacer, cierro otra vez como un monitor aquí en Shane McMahon. Verga. Brutal golpe a la cabeza una vez más del Undertaker. Se está asegurando que no puede moverse. ¿Dónde está? Oh, no. Sí. Oh, no. Sí, va a empezar. No. Está escalando el costado. ¡Qué verga, güey! ¡La celda infernal aquí! ¡Qué verga! ¡Qué sube, güey! La única razón que puedo ver en todo lo que está haciendo justamente para caerle encima. ¡Ja, no mames! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y no te que no tiene a moverse. ¡No tiene a moverse! ¡Pero tampoco se puede moverse! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Encarnizadamente suicida,
McMahon. Pero en este momento cuando no puede ni mover su cuerpo, en este momento cuando solamente actúa con puro impulso. Exacto, como tú dices, para escalar la sede está. Ahora, Carlos. Allá 15, 20 pies, tú lo que sé yo, la fuerza. La fuerza de gravedad te ayuda, simplemente te dejas caer y ya te deformas encima del enemigo. Pero ¿cómo? Lo que va a sufrir tu cuerpo también. Carlos, no mames. Exacto, eso es muy, muy pesaroso. Exactamente. No, no, pero es horrible todo lo que estamos viviendo aquí, pero esto es algo que aparentemente. ¡Ah! Oh. Que no lo haga, que no lo haga. No mal. Que no lo haga. Dios, Dios, protégelo. Señor, ¿qué va a hacer? Que no lo haga, mira la altura de eso, que no lo haga. No, 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 no. No lo haga, Shane. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Shane! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Se quitó ese wow! ¡No, vamos! ¡Se quitó ese wow! ¡No mames! Lo engañó, lo engatusó, lo embaucó e hizo lo correcto. Se quitó el perro. Es así como se gana una clase de luchas como esta. Holy shit, holy shit. Tan arriesgado. ¿Ve? Verga, güey, se quitó. Quedará para siempre, tampoco. En la mente de todos. Oh man, es que buen madrazo. A través de las cámaras de WWE Network. Y repetidamente para asegurarse que no pueda moverse. El Undertaker con paso decidido. Está mirando. No mames, la tres. Ay, ay, ay. Mejor me voy de aquí. Ahora sí. Buena maniobra, buen brinco, sí, Marcelo. Compadre, sí, compadre. Aquí.